Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. La historia de los amistosos futuros de la selección antes de ir a jugar la Copa América han tenido historia y la hemos ido contando minuto a minuto. En enero... Arreglado a Estados Unidos, pendiente Canadá, si clasificaba, se arreglaba, clasifica, no se arregla. Le ofrecen a Colombia, a Honduras, a El Salvador, países pues que sí, muy queridos y todo, pero futbolísticamente no aportan nada. Eh, y le ofrecieron el mismo eh, empresario que llevó a Colombia a jugar contra Alemania y contra Rumania ofreció a Bolivia. Igual Colombia no contestó, dijo, "Sí, es una posibilidad. Vamos a buscar alternativas." No las encontraron y aunque la Federación Colombiana no lo ha confirmado, ayer en El Comercio de Lima sale una entrevista con Fernando Costa, presidente de la Boliviana de Fútbol, y todo a raíz de la probabilidad de también un partido Perú-Bolivia antes de Copa. Le pregunta el periodista, Bolivia tiene planificado jugar otros amistosos además de querer enfrentar a Perú. Y la respuesta del presidente fue, Bolivia tiene cerrado el día 31 de mayo con México en Chicago y el 15 de junio cerrado con Colombia. Y así que estamos viendo en el medio tener un encuentro contra Perú. El periodista le pregunta, ¿con Colombia jugarán en Colombia o en Bolivia? Y él contesta, vamos a jugar en Estados Unidos. Pero si Perú le dice, para jugar el amistoso en Estados Unidos, ¿para ustedes será mejor? Y contesta, claro que sí, mejor todavía. O sea que la boliviana confirma para el 15 de junio, eh, Colombia debutará creo que el 24, eh, para el 15 de junio, ese partido frente a Colombia, lo confirma Bolivia. Pues bien, se ve que no encontraron otro, porque la idea era buscar un rival un poquito más exigente. Pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Y la verdad, aquí el objetivo no es ganar amistosos, el objetivo es jugarlos para ponerse a punto. E ir por la Copa América. Lo de Lucho ya es indiscutible, incontestable. Luis Fernando Díaz Marulanda, con 27 años, ha completado 1924 minutos en Premier con Liverpool. Un montón decisivo. Ayer volvió a marcar goles. En esta temporada, o sea, desde el 16 de junio del año pasado hasta la fecha, ha jugado 49 partidos. 28 de Premier, de los cuales 25, 23 ha sido inicialista y 5 alternativa, 9 internacionales. Esos 9 internacionales son con selección nacional. Jugó contra Irak Alemania, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, Brasil, Paraguay, España. Y creo que me falta, eh, me falta uno aquí. Son diez. ¿Sí? El último partido realizado frente a la selección rumana. Son diez, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Por lo tanto, no son 49, sino 50 partidos de Europa League. 5 eh, de EFL Cup 4 y de la FA Cup 3. Son 50 partidos en temporada, 1924 solamente en Premier. Y en Premier ha marcado 7 eh, goles, teniendo en cuenta que de todos los juegos que ha realizado en la actual temporada, menos los 9 internacionales, ha obtenido 12 goles. Pero aparte de los goles, es lo que hace, ¿no? Cómo funciona, cómo opera el peso que tiene. Hay dos revulsivos muy grandes y un finalizador. Los dos revulsivos del equipo son McAllister y Lucho Díaz y el finalizador es Mozala. Eh, ayer jugaron un partido chivo, bravo, jodido, frente a un equipo como el Brighton, que anda en muy buena forma, que es de esos equipos incómodos, difíciles difíciles, bien trabajado, de hecho de Servi es uno de los dos candidatos en este momento, con Amorín, el portugués, para reemplazar a Klopp, porque ya Xavi Alonso se queda y seguramente le aconsejaron y le aconsejaron bien quédese en el Bayer Leverkusen, disfruta de la Champions y espera que se vaya en Celotti porque si se va para el Bayern o para el Liverpool, ya se ata cuatro o cinco años y pierde el gran deseo que él tiene. Que es reemplazar a Ancelotti en el Madrid, cosa que seguramente sucederá al cabo de una temporada y algo más. Entonces, de Servi y Amorín son los candidatos para dirigir a Lucho en la próxima temporada, porque Lucho se queda ahí. Sí, no, eso de. Del Madrid es humo, el Madrid está en otra cosa. El Madrid ya tiene incluso exceso de jugadores. Si se concreta lo de Mbappé con la llegada de Hendrik, que no será prestado, se quedará en el plantel, jugador de Palmeiras y de la selección brasileña, entonces arriba tienen Overbooking, José Lu, Guller, Vinicius, Rodrigo, Hendrik, Bellingham, eh, ¿quién más me queda? Bueno, tienen jugadores por cantidades. Y Mbappé, claro, si llega. Entonces, ¿qué días? No. Y después dijeron que en Barcelona no tiene un peso. Entonces él se queda ahí, además no lo están vendiendo. No lo están transfiriendo. Es que como aquí hay esos arrebatos de cuando se juega un partidito por ahí o se gana algo, o se hace algo bueno, aparece el folclorismo y les dan ataques. No, que es que lo quiere todo el mundo, no, pues seguramente, pero que... ¿Es el jugador más importante que tiene Colombia? Sí, pero que está en el Liverpool, sí, también. ¿Y que los demás están en otra cosa? También. Estoy en el minuto 47.15 en la pantalla de mi televisor. Y lo paré aquí después de escuchar al profe Arias. Lo escuché hace un ratico en el informe que presentó el Bambino, la declaración post partido y dice que lo mató el arbitraje. Perdón, profe, ese partido yo no lo vi. No, ese partido yo no lo vi. Yo vi otro partido, al contrario. Antes del juego y lo estuve conversando con mis gurús arbitrales, me parecía raro que fuera a dirigir José Alexander Ortiz Novoa. Nuevón. Nuevo, nuevo, nuevo. Bar María Victoria Taza Ortiz. Pucha, qué reto. Y era el partido de Medellín América. Uno de los estelares de la jornada. Teniendo en cuenta lo que estaban disputando y lo que están peleando. Y me llevé una sorpresa. Este joven pita bien. Y Maravictoria Daza como un general en el bar. Mucho mejor que un montón de varones. Aduce el profe Arias, por lo que acabo de escuchar, que el tercer gol nace de una mano. Eso no es correcto. Eh, cuando escucho eso, voy a la grabación, suelo grabar los partidos. Y me detengo a los 47. 15 la segunda repetición que hace win de la jugada y es un rechazo del lateral derecho del medellín que pega en la espalda en la espalda de lópez vamos a decir que en el peor o mejor de los casos desde donde se le interprete la pelota le golpea en el brazo ese brazo está pegado al cuerpo y el jugador está dando la espalda. Se voltea cuando impactan con el brazo derecho pegado al cuerpo. No hay ninguna mano, profe. Qué pena. Más bien yo creo que en este momento la autocrítica que usted tanto ejecuta sería una buena idea, una magnífica idea, una ideota. Ayer en América, ¿y qué paradoja? jugó el mejor partido en la era Farías sin las vacas sagradas. En pleno partido, Don Marino Millán me lo hizo me lo hizo ver. No estaban Ramos, Paz, Cardona, Mena, García y el América funcionaba perfecto. Medellín sabía que el América lo iba a atacar por fuera con Castrillón el 13 y con Velasco el 21. Pues lo sabía de tal manera que dispuso que Fori el 17 se pusiera al frente de Castrillón y que Londoño hiciera un marcaje sobre el 7 barrios. Eso no es hombre a hombre, eso es hombre zona. El hombre a hombre no existe. ¿Cómo nació el hombre a hombre? No. Gentile detrás de Maradona, Reina detrás de Maradona, eso ya no, eso ya no se juega en ninguna parte del mundo existe, salvo cuando el genio de Peckerman puso a Barrios a perseguir a Messi en un partido en Argentina. Eso ya no, eso está en desuso. La marca hombre a hombre es cuando te ocupas de un jugador determinado, todo el tiempo. Así no esté compitiendo o haciendo parte de la jugada. Hombre zona es cuando un jugador invade tu zona y ahí lo ajustas y lo persigues hasta que termine la acción. Siempre fase ofensiva del marcado. Y ayer Londoño no jugó pegado a raya. Sino atento a la posición de Barrios. Lo desatendió y fue gol de Barrios. Claro que en esa jugada López se puso por detrás y quedó Londoño entre dos rivales. Y le sirvió Velasco a Barrios y Barrios la metió, que fue el 2 a 1. Pero entonces ya sabía el Medellín por dónde le iba a ir la mano: que Castrillón lo iba a atacar. Que Fori tenía que seguirlo, por ahí llega el primer gol. Y el segundo gol llega cuando Londoño no puede controlar a quien tiene que controlar en acción de ataque del América, que es Barrios, que jugó hacia adentro. Entonces, con esas dos designaciones bien puntuales, creo que tenía absolutamente claro el Medellín que era lo que iba a hacer el América, que le iba a atacar por banda. Y lo atacó por banda. Y le ganó el partido por banda. Porque hasta el 2 a 1 se da un partido con campo del Medellín invadido. Y a partir de ahí, América recula, se mete en bloque bajo. Y me parecía que era muy temprano para hacerlo. En la medida en que no fuera un señuelo. Y terminó siendo un señuelo. Una trampa. Medellín adelantó líneas. Le cuajó un par de contraataques, uno de ellos define mal Barrios frente al arquero Chaux, y en el otro, el que discute el profe, no hay mano, hay dos errores puntuales, uno del lateral Chaverra y otro de Ortiz, que le permiten a Barrios jugar mano a mano con Ortiz, y con buena conducción, aguantando con su cuerpo, que es más pequeño el defensor. Juega mano a mano con el arquero y cuando va al duelo, hace lo que no hizo en la primera jugada. La primera jugada la tiró arriba, media altura más bien, y en esta le apunta a las piernas del arquero, que es muy difícil para el meta si viene caminando, abriendo el pie y se la pone al rincón. Ahí no hay ninguna falta. Hay más bien, profe, dos errores individuales de Chaverra despejando mal y posteriormente de Ortiz. Listo. Más bien lo que hicieron Ortiz y Daza en la dirección y en el bar fue correcto. La única duda que tengo es con relación a la posición de Michael Barrios en el tercer tanto. Pero, ¿saben por qué? Porque es que en esa jugada, y lo he dicho muchas veces experto en moviola que soy, me tocó hacerlo y lo he contado varias veces, mucho tiempo en la televisión, cuando editábamos los goles aquí en el CAN, en la 26, para los noticieros dominicales por la noche. Recibíamos las imágenes y teníamos que ir haciendo cortes de cuadro para poder tener la edición de los goles. Y un segundo antes o un segundo después, un cuadro antes o un cuadro después te cambia la historia. Lo que pasó en el gol del Deportivo Pereira ayer, en el 2-2. Un cuadro antes no está en fuera de juego, un cuadro después está en fuera de juego por el hombro. Igual a mí me parece que esa fue una decisión correcta. La de ayer no sé, pero como lo venía haciendo bien Daza, digamos que sí. Pero la discusión no es esa, la discusión es la que plantea el técnico del Medellín en un partido bronco para ellos, mal jugado. Y si así van a jugar contra los bolivianos a 4100, como lo hicieron en el primer tiempo sin posesión de pelota, van a morir. Mejor hacerlo del segundo tiempo, pero hay que hacerlo bien. Porque no es tener el balón. En el segundo tiempo el Medellín tuvo la pelota. Por sesión, decisión unilateral de la América de entregarle el balón al Medellín para contraatacarlo. Y el Medellín teniendo la pelota casi todo el segundo tiempo no hizo ningún tiro a puerta. Ninguno. La data del juego habla de ocho tiros totales del Medellín, perdón, del América, siete de esos ocho a puerta. Y de esos siete, tres go cuatro goles. No tres, cuatro. Acierto pleno. Primero, magnífica puntería. De ocho totales, siete a puerta. Y de los siete a puerta, cuatro goles. Mamita, efectividad plena. Eficacia a toda prueba. Del, de parte del Medellín posesión inocua y les invalidan un gol bien invalidado. Peralta, en el comienzo de la acción, porque la acción es larga, pero esa jugada de fuera de juego pertenece a la APP, o sea, a la continuidad de la misma jugada. Por lo tanto, el origen de la maniobra es ilegal, muy bien sancionada, por María Victoria Daza. Entonces, profe, yo creo que aquí lo que hay que hacer es... Pensar más en los hierros propios que en los errores ajenos. El Medellín irregular ¿eh? y ha perdido su poder en condición de local. El invicto cayó ante el Once Caldas y volvió a caer ayer. Sobre los árbitros, la mano en pasto de Carabalí, creo, está bien, es una mano pegada al cuerpo, pecho de Dairo. El penal que pitan a favor de Fortaleza existe, es real. Más bien me queda la duda de si Montero tenía o no en el momento del lanzamiento el pie encima de la raya. El penal a favor del Bucaramanga, con sí con Sa. Oye, le están pitando penales al Bucaramanga. Con sí con Sa. Porque esa misma jugada la había en el partido de equidad y ya no pitaron nada. Depende del punto de contacto y de la intensidad. Hay unos más drásticos que otros, digamos. Y el invalidado del Deportivo Pereira, cuadro más, cuadro menos, creo que estuvo bien invalidado. Nacional gana, pero yo no creo en eso. Hay tantas cosas en las que no creo. A mí la experiencia me indica que eso del bloqueo no existe. Existen los bloqueos individuales, pero no los colectivos. Yo no creo en un bloqueo de 18 jugadores, como pasaba con los siete, ocho partidos en los que Colombia no marcó gol en la era de Reinaldo Rueda. No, es que es un bloqueo. bloqueo de quién. Si cambiaban cada rato de jugador. Entonces todos llegaban bloqueados, incluso los que no estaban jugando. No, yo no creo en eso. Que un jugador se pueda bloquear, sí. Que entre en racha, sí. Bueno, ahí Borja ya lleva un mes sin hacer un gol. Después de hacer un mes seguido todos los goles. Es así. Pero un jugador, no todo un equipo. No el tema con nacional es sencillo. mire ha enfrentado tres rivales y me perdonan de poquísima monta jaguares cuatro derrotas consecutivas de baneos con el descenso igual envigado tres derrotas dos empates en los últimos cinco partidos y deportivo pasto siete goles en catorce juegos o sea que ha enfrentado tres equipos que no le ofrecen resistencia. Al punto que en esos 270 minutos, solamente esos equipos le han tirado cinco veces a la puerta. Uno no le tiró nunca. Otro dos y otro tres. ¿Ya? En segundo lugar, el nuevo técnico ha tenido la tranquilidad que no le dieron a sus predecesores. Los que estuvieron antes no tuvieron esa tranquilidad. Este sí, porque la gente ya estaba echada al dolor. ¿Ya? Entonces se ha dado el lujo incluso perder con Boyacá Chico, comenzar sin ganar, y solamente la reacción se ha dado en los tres últimos partidos. Más bien, lo único importante es eso: que se ha ganado, pero pues yo le he visto dos de esos tres partidos y me parece que los cambios no son radicales ni profundos. Se han llegado jugadores como Aristizábal, como Asprilla, como Perea, y como este muchacho Perlaza. Que tiene un dato muy importante desde su velocidad. 36.7. ¿Ah? En 100. Mbappé tiene 37.9 y de 36.6. Este muchacho Perlaza. Que ha jugado 60 y pico minutos con Nacional en cuatro partidos. Pero de resto, yo creo que... Es simplemente una cuestión circunstancial. No, no sé si les, va, si les vaya a alcanzar. Y lo de Millonarios es para analizarlo y lo haré mañana. Pero, porque juega además, por copa. Pero no sé si les va a alcanzar. Lo cierto es que reaccionaron. Reaccionaron sin sobrarles nada, por si acaso. Se están ganando partidos y salvo el América ayer, lo demás ha sido simplemente cumplir, ganar y ya. Nada más. La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.